La Kai es lo que va a usar Twisty, la librería, para poder utilizar, pues eso, el, en plan, para poder utilizar nuestra la cuenta de del bot. Entonces, ahora lo voy a poner esto y voy a explicar brevemente lo que es TwistP. TwistP originalmente es una librería creada no para como tal para los bots, sino para recopilación de datos en Twitter. O sea, no un bot tal y como lo conocemos nosotros, de el concepto de la cuenta que tuitea sola, de que te pone, yo qué sé, la recopilación de cuántas películas salen al día y cosas así. No solo para eso, sino en este caso se usa para obtener datos de Twitter. ¿Vale? Entonces, lo primero sería, en nuestro ordenador tenemos que instalar TwistP. Si alguien me está siguiendo la charla, si alguien me está siguiendo la charla y necesita que vaya más despacio o algo, que me lo diga, ¿vale? Porque yo me voy a poner para adelante y si hay duda o lo que sea, pues no me antara. Entonces, decirme lo que tengo aquí el chat abierto. Y vale, perfecto. Pues para instalar TwistP tenemos que, bueno, abrimos un terminal, ¿vale? Y usaríamos pip. Pip. Un segundo. Ya no. Vale, ya lo silencio, creo. ¿Lo silencio? Sí. Sí, vale, pues ya está. Solucionar el problema. Usaríamos pip o... Bueno, pip o pip tal, dependiendo de lo que tengamos instalado. Ponemos pip install twistp. Ah, sí. Perdón, con dos E. Y con una P, que me lío. Sería pip install twistp. Esta instrucción. Ahí va a pasar. Vale. Después, bueno, eso. Ya con eso ya tendremos instalada la librería, que sería lo necesario. Y ahora, pues para programarlo, pues abrimos un terminal. Este terminal mejor. Bueno, tiene un terminal abierto en el mismo sitio. Voy a hacer un archivo. Tiene que ser un archivo en Python, así que voy a llamarlo bot.py. ¿Vale? Y lo vamos a abrir. Vamos a empezar a programar. New window. Aquí. Okay. Segundo, cancelar. Vale. Taca, taca, taca. ¿Dónde está? Ah, no, reciente. ¿Por qué no me sale? Ah, vale. No, me he equivocado. Vale. A ver, bot.py, ¿dónde está? Aquí. Abrimos bot.py. Vale, a ver en qué tamaño se ve. Más o menos así. ¿Podéis leer bien el código? ¿O tengo que ponerlo más grande? Escribo. ¿Se lee? ¿Alguien me puede responder si se lee bien, por favor? Ponlo más grande. Un poquito más grande. Vale. Así se ve. Sí, así se ve. ¿Se ve bien? Vale. Vale, pues para programarlo, lo que hacemos es primero importamos la librería, ¿vale? Con import twistp. Y lo que tenemos que hacer es colocar las claves que acabamos de conseguir. ¿Vale? Las claves están, pues, en. Perdón, aquí no. Las claves están en. Ah, vale, aquí. Me he liado yo solo. Aquí. Aquí, cuando las generamos, nos salen las claves, que de hecho las voy a regenerar para poder verlas. Que no sé por qué.
Ah, tengo que regenerar primero esta. Vale, espérate. Vale, la API key y la API secret key. Pues escribimos aquí. Aquí tenemos que escribir. ¿Alguien tiene el micro abierto? No puedo estar cerrando cosas todo el rato. Consumer key igual a, y escribimos la. Vale, esta. La API key. La copiamos. Y la pegamos. Después escribimos consumer secret. Y la pegamos, la siguiente. Después usamos el access token, que es este. Generate. Aquí. Esto es básicamente las claves de nuestra API, que es con lo que se va a enlazar el programa con Twitter, o sea, con la cuenta. Y aquí access, he puesto token, no token, token, access token secret. Vamos igual, pim pam pum, y metemos nuestra última clave. Cada uno tendrá una clave diferente. Esto funciona así. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver si con esto, ¿vale? Y esto lo hacemos mediante, o sea, creamos una variable de autentificación que tiene que usar TwistPi, que es la librería que acabamos de importar, la función OAuthHandler. Creo que era así, ¿no? Sí. Y le escribimos aquí la consumer key y el consumer secret. Vale. Después usamos, tenemos que cambiar dentro de auth, tenemos que cambiar el token, que es las claves que acabamos de meter del token, que serían set access token. Sí. Y metemos el access token con el access token secret. Vale. Después identificamos. Esto es, bueno, yo uso user porque la variable, pongo la variable user, pero es el nombre de la cuenta, ¿vale? Bueno, que tiene sentido porque el usuario. Y le ponemos que de la API. No, coño, espérate, es que no he puesto. Bueno. Que no he puesto la API. La API sería, la variable API es la API como tal. La variable API de TwistPi. TwistPi.api.auth. ¿Vale? Entonces aquí ya va, esto ya cargaría la API, la variable de la API. Aquí sería nuestra cuenta y para saber si funciona, pues vamos a hacer un print con el nombre de usuario, que nos salga por el terminal el nombre de usuario. Vale. Pues lo ejecutamos. Abrir un terminal. Y sería Python 3 BossPi. Y nos responde prueba bot Barry, que es el nombre de mi cuenta de Twitter. ¿Vale? Aquí está. Que de hecho voy a, porque esto lo vamos a probar luego, voy a desseguirme con la otra cuenta. Vale. Que sí, que muestra el nombre. Entonces, por ahora ha identificado bien, primer paso correcto, pues súper guay. Vale. Ahora, la estructura básica que tiene un bot en Twitter, por regla general, hombre, ya cada uno lo puede hacer como quiera. Yo solamente doy un ejemplo de los términos básicos, ¿no? Pues la estructura básica sería, creamos un bucle infinito, que un bucle infinito en Python
de manera simple sería haciendo un while true. Si se escribe ahí, while true. Dos puntos. Y vamos a poner un time punto sleep de por minuto, venga. Así. De 60 segundos. Y importamos la librería time porque vamos a usar el tiempo. Pa, pa, pa. Import time. Vale, esto lo que hace es un bucle infinito todo el rato que hace una espera de 60. Ya está. Por eso importamos la librería time. Si ejecutamos, pues se quedará en ciclo. Pues se queda ahí, pues eso está en el while. Entonces, vale. Vamos a salir. Ok, vamos a hacer un hello world. Vamos a hacer que el bot tuitee un hola mundo. Y eso, pues vamos a hacerlo. Esto sería tan fácil como escribimos un texto, ¿vale? La variable texto, y vamos a poner hello world. Y vamos a usar la función para que tuitee, para que actualice su estado. Que se hace de esta manera, pone API, ¿vale? La API es la variable esta que hemos puesto antes. Punto. Update. Status. Y le pone el texto. Con esto ya tuitearía. ¿Lo comprobamos? Lo comprobamos. Activamos esto. Está en el bucle. Claro, esto lo va a tuitear una vez por minuto. Porque va a saber por cada vez que entra en el bucle. Si nos vamos a... Uy, me he equivocado. Un segundito. Que me he liado yo solo. Vale. Si nos vamos a la cuenta, debería de ver aquí Hello World. Funciona el Hello World. Vamos a pararlo para que no empiece, porque si no va a poner Hello World de manera cíclica. Y lo normal es que Twitter, esto también me pasó al principio con la cuenta, porque la cuenta esta ya tiene un par de meses. Pero al principio la cuenta... ¿Puede agrandar el tamaño de la fuente? Sí, un poquito más. ¿Del terminal? Sí. Pues no es mal. Espérate, que esto creo que se hace en preferencias, ¿no? Sí, lo pone ahí en monospacio regular, donde pone 9. A la derecha. ¿A la derecha? Ahí. Donde pone monospacio regular. Ah, vale. Ponle en 11 o en 12. Vale, perdone. Que... Ponle 12, por ejemplo. Ahí. Ahí, un 15, a ver. ¿Se ve mejor? ¿Ah, sí? ¿Se ve? Lo que hago es simplemente ejecutar. Perdón. A ver. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Solamente estoy ejecutando el bot, ¿eh? Pero vaya. Python 3, BotPi, ¿vale? Vale, pues eso, que tuitea el Hello World, que lo he tenido que parar por. Porque lo haría repetidamente. Entonces, el propio Twitter te puede detectar como spam. Si repites muchas veces el mismo tweet. Si repites muchas veces el mismo tweet, lo que pasa es que te va a salir un aviso, se te va a bloquear la cuenta, se te va a mutear durante un tiempo. Es decir, tú a lo mejor tú desde la cuenta del bot sí puedes ver que estás respondiendo a gente, o sea que el bot funciona, pero esa gente no te va a poder leer. Y no le va a saltar la notificación de que la has respondido, porque el propio Twitter como que lo capa durante un tiempo hasta que ve que el bot es fiable. No sé si me explico, ¿vale? Pero más o menos para que lo entendáis, que ahora mismo, seguramente cuando estoy haciendo cosas, a lo mejor si lo veis de otra cuenta, no salgan. Pero no es porque no funcione el bot, sino porque no lo va a mostrar. O sea, no lo va a mostrar el propio Twitter, lo capa. Vale, volvemos. El hola mundo. Vale, pues lo que vamos a hacer es... Vale, aquí. Lo que vamos a hacer es lo vamos a llevar a una función, ¿vale? Porque vamos a dejar limpio el main, que sería esto. Entonces, vamos a llamar una función hello, punto, tal y cual, tenemos el código este que hemos hecho. Vamos a ir a mal. Y vamos a hacer que cuando tu tweet nos imprima el texto por terminar del pago, por el terminal vamos a ver lo que el bot está escribiendo, ¿vale? Y bueno, aquí ya vamos a hacerlo y lo vamos a ejecutar.
Tan no barato porque acaba de quitar uno y se raya. Si tú no haces esto, no te deberías entrenar. Esto es los programas de duplicar las palabras. Si duplica información, el propio es que no te deja. Es que como no te deja duplicar el propio Twitter, para que filtre el tweet, da un mensaje de error. Está todo duplicado. Porque lo acabamos de poner. ¿Vale? Pues ahora aquí debería poner, pero. Sí, no, me equivoco. Efectivamente, pero. Vale, eso es uno de los problemas. El propio, voy a borrar los tweets, voy poniendo. El propio Twitter tapa, como lo he explicado antes, tapa lo que va haciendo. Entonces, si al detectar un estado duplicado, pues lo que dice update status, al detectar un estado duplicado, manda un error. Pero bueno, esto lo vamos a comentar de todas maneras. Vale, continuando. Vamos a hacer también que el bot siga a todo el mundo que lo sigue, ¿vale? Para que tenga un autofollow automático en cuanto recibe, bueno, en cuanto detecta que tiene alguien que le sigue. Y esto lo vamos a hacer definiendo una función que lo vamos a llamar mismamente. Sí, se escribe. Definir. Seguir. Ah. Followers. Esto lo hace así. Por cada. Vale, aquí empiezo ahora a explicar lo que usa. Ahora lo explico. Follower punto. Vale, lo que hace esta función básicamente la base lo que hace es curso, lo hace una búsqueda, ¿vale? Entonces lo que hace es busca en Twitter los followers de nuestra app, es decir, de nuestra aplicación. Y entonces lo que hace aquí es que cada follower te va sacando de la lista de followers lo sigue. ¿Ok? Hasta aquí todo. Vamos a poner un mensaje de que se ha hecho. Seguido. Todos los que siguen. Ah, dos puntos. Y vamos a poner aquí más user.name. El user lo hemos puesto aquí. Esta es la orden de user. Sabemos el nombre. Y ya está. Y vamos a poner. Vamos a ver si funciona. Definimos la función. Seguir a follow. Vale, vamos a probarla un segundito. Aquí. No, primero vamos a aquí. Vale, ahora mismo no sigue ni le sigue. Hasta aquí. Ya me dejo de la vuelta. Y vamos a seguir. Bueno, me dice que está siguiendo todo esto, pero sí ya. Le damos así. ¿Vale? Y vamos a ver si siguen los que están siguiendo. Según esto lo ha confirmado. Ahora nos vamos a meter en la cuenta del bot, a ver si de verdad lo sigue. Y following. La cuenta, o sea, la sigue a los mismos que le han seguido. Ah.
cerrarlo y continuar. Vale. No. Ahora vamos a hacer que responda a un tweet. ¿Ok? Vamos a hacer que esto ya es lo más interesante, que es donde está lo de interactuar con la gente. Esto lo de seguir a los followers, lo usaba antes de para enseñar cómo se sigue, cómo hacer que siga por lo de la función de curso de manera simple. ¿No? Ahora vamos a hacer que responda a algo que le digan, que interactúen con él. Entonces, pues, de alguna manera, y que le estén diciendo. Entonces, vamos a crear una función. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a tener que definir una función, la voy a llamar responder. Saludo. ¿Vale? Si la saludamos. La voy a llamar uno porque luego voy a llamar otra más, pero no son las cosas que hay dos. Modificar la memoria lo diferente. Vale, tenemos que primero introducir una variable con los términos a buscar dentro de los tweets. Búsqueda. La vamos a llamar en nuestro caso, vamos a buscar en nuestra cuenta. Bot, ¿vale? Y la palabra. ¿Qué palabra podemos usar nosotros? Nosotros vamos a usar la palabra bot. ¿Vale? Entonces, sí. Encuentro un tweet que tenga esta palabra y esta palabra, del igual yo, va a responder. O sea, puede poner. Hola, me gusta el founder, arroba prueba rebot. Va a responder. Que pones prueba rebot, me puedes decir hola, o te va a responder. O tiene la palabra hola y tiene la palabra prueba rebot. Porque aunque responda, en plan cuando está. Bueno, a la palabra. Eso es un problema. Vale. Y ahora vamos a hacer la búsqueda. Pues vamos a hacer la búsqueda, vamos a crear una variable que se llama tweets y vamos a hacer el curso. Tweetp.curso y arriba. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a hacer una búsqueda con la API de nuestra variable inicial. Y lo vemos. Vale. Aquí, cuando estamos haciendo un curso, el proyecto suele tener un número de tweets a los que busca como máximo. ¿Por qué? Para que no te revienten el bot. ¿Sabes lo que digo? Cuando te lleguen 500 peticiones. Entonces, lo que vamos a hacer en la variable que se va a llamar número de tweets, la vamos a crear y va a ser de nosotros mismos. Hasta aquí, bien. Ahora mismo lo que hemos hecho es básicamente recopilar todos los tweets y cumple esta característica. Ahora tendremos que responderle a todo ello. Como son una lista de él, vamos a hacer un bucle for. De que me saque un tweet por los tweets. Ponemos un try para que, plan, si funciona, que nos lo haga y si no, pues que nos salgan los errores que ocurren tal y tal y veamos qué pasa. Le vamos a poner un texto y lo vamos a poner aquí. Hola, máquina. Esto es lo que va a responder nuestro voz como. Bueno, esto lo va a responder nuestro voz como aquí, como el cero. Hola, mía. Vamos a decir, vamos a hacer un print. El print este es nuevamente para mostrar por terminar lo que estamos haciendo, ¿vale? Barra el tweet de. Dentro de Twitch está su usuario y con su nombre, que se sale con la con ese.
con la variable string. Esto es el nombre del usuario del tweet que estamos analizando, ¿verdad? Entonces nos va a poner por pantalla de quién es el tweet. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un print. También el ID, porque cada tweet tiene un ID propio. ¿Vale? Tiene una identificación propia. Que el número, esto es importante, lo voy a explicar luego, el número va siendo cada vez más grande conforme va avanzando el tiempo. Vale, esto nos mostrará el ID del intento. Vale, ahora vamos a crear una variable que también sea el ID del tipo que lo vamos a hacer. La variable de tweet ID la sacamos de su sí. Y vamos a actuar. Y ahora actualizamos hacemos el update status que lo hemos hecho antes para escribir el texto. Hacemos update status y ahora metemos el texto. Pero cuando es solo texto, está respondiendo antes. Entonces hay que decirle a quién está respondiendo. In retoval tu status y en respuesta, básicamente, a un de tu y esto tenemos que ponerlo también para decir que estamos respondiendo. Hacemos autopopularse. Reply barra baja integrada. Esto es igual a con la misma lista. Vale, pues se componen las tres cosas: el texto, a quién está respondiendo, y esto de la variable tiene que estar en true para estar respondiendo, básicamente. Vamos a imprimir también por terminar la respuesta que estamos haciendo. ¿Vale? Respuesta. Y vamos a poner más texto. Ok. Y ahora vamos a hacer la ejecución de la respuesta. Yo tengo algún error. Error. Y escribimos la en plan porque no activada. Y ahora, si queda también, pues yo la manera de modo que no se que editar. Stop. Iteración. Y vale. Esto debería funcionar, pero ahora ya vamos a hacer el problema que yo he explicado. Vamos a ejecutarlo. Responder salmo 1. Vale. A ver si. Ah, vale.
como ayer hice lo mismo, ¿vale? Hice una prueba, ha respondido a dos tweets y ha respondido con él. De otra manera, pues no la máquina ahora, pero todo un amigo mío que escribió, entonces le ha respondido y a mí también. Si voy a volver a escribirlo, ¿vale? Para que se vea bien como, como va. Aquí vamos a poner. Hola, buenos días, guau. Y ponemos prueba y baje, guau. ¿Lo quedamos? Y bueno, voy a reducir el tiempo ahora. Bueno, claro, ahora va. Estaba respondiendo. Me estoy cortando. Bueno, va a responder cíclicamente, ¿vale? A los ver, ha respondido lo de antes, me dice que es duplicado, manda el error, pero así creo que lo ha respondido igual, porque muchas veces lo sabes, podemos pensar en esa parte, el hecho de que está duplicado, pero ha respondido al nuevo tweet que yo he puesto, que es lo que queríamos ver. ¿Vale? Aquí. Ha respondido el nuevo máquina, voy a parar para evitar de escribir, porque si no se le ha dado, y no van valiendo la vuelta. Y vale, voy a explicar esto porque pasa. Esto pasa porque esto lo que hace es eso, busca todos los tweets que cumplan esta característica. Pero el problema es que no debería responder cuando ya ha respondido antes. ¿Cómo lo evitamos? Pues lo vamos a evitar haciendo un archivo que existe, ¿vale? Que va a ser donde está almacenado el último que. Entonces leerá ese ID del archivo de un punto de vista, el último ID que le ha respondido, y si es mayor, el nuevo tweet es mayor que el ID del nuevo tweet es mayor que el del antiguo, podrá escribirlo si no. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, yo ya tengo el último ID escrito, ¿vale? Tanto un archivo como el último ID escrito, que he puesto este número, pero bueno, no. Si tenemos un archivo TXT en la misma carpeta, ya está. Entonces, vamos a hacer la función. Vamos a escribir el archivo ID. Último ID. Punto de aquí, que es donde sacamos el ID. Sería. Entonces, con la programa de la si me da un chungo, pues la misma. No sé qué es donde vale. Ya. Vamos a elegir un par de funciones. Una para que devuelva el último ID y otra para guardar el último ID, ¿vale? Para devolver, para sacar el ID del archivo. Bueno, se supone que crea una variable, ¿vale? Que coja el nombre del TXT. Vamos a decir una que sea devuelve. Vale. Vale, devuelve. Último ID. Y lo dejamos ahora que lo lee. File write. Y le damos a open. Vamos a ver. Archivo. ID. Número. Esto sirve para
para el archivo. Que en lo que sale el archivo va a ser un número entero igual. Escribimos esta función y salvaremos el último, salvaremos el ID en mi URL. Después, fred.closer para cerrar el archivo y devolveríamos el último. Y ahora, para sobreescribir el. Vamos a escribir un. Para guardar el último. Guardar. Y sería básicamente la data de y archivo. Vamos a guardar. Vamos a abrir el archivo y open, abrir archivo. Bueno, yo también lo quiero que lo use, sí. Ya lo vamos a dar. Lo mismo en el archivo. Punto ID y le decimos que vamos a escribir. Global, lo escribimos, usamos run y lo usamos con SDR. Esto significa que lo convertimos a texto básicamente, el último y por último cerramos el archivo. Esto lo vamos a bajar close. Esto lo vamos a bajar right. Punto. Y aquí. Vale, ya tendremos las dos funciones para devolver el último archivo, el último ID del archivo y el para guardar el último. Vale, hasta ahí, perfecto. Entonces, en esta función, ¿qué le deberíamos añadir? Para que funcionara de esta manera. Para que no respondiera en bucle a lo que ya ha respondido y porque si no ponemos esto también. Responde a los retweets. Si yo pongo un tweet, otra persona le da retweet, va a responderle también a la otra persona, porque considera que es un tweet nuevo ese retweet. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el saludo 2. ¿Qué añadimos? Aquí, pues aquí vamos a añadir que sepa cuál era el último ID. Último ID. Y vamos a llamar a la función que vuelve. Último. Aquí ya tenemos una variable dentro de nuestra función para tener el último. Vale. Aquí, en la búsqueda del tweet, vamos a tener que definir que tiene que buscarlo desde este tweet para adelante, desde este ID para adelante. Sans. Igual, perdón. Igual a último. Hasta ahí. Entonces está buscando a la tweet nuevo. Entonces no va a responder dos veces al mismo tiempo. Y ahora tenemos que solucionar lo de cuando alguien le da retweet. ¿Vale? Para solucionar cuando alguien le da retweet, para que funcione cuando que no responda a un retweet de una persona, sería. Bueno, if no. Esto tiene que ser así, digo, porque tiene un error, porque debería bastar con esto.
si el tweet no está retuiteado, tal si no es un retweet, pero parte de la función de la función también podría ser que con añadirle ahora es and rt espacio arroba not in tweet. Básicamente le está diciendo si el tweet no está retuiteado y las, el texto rt arroba no está dentro del texto del tweet, ¿vale? Problema. O sea, problema que es que los tweets al valor aquí es como si generara un nuevo tweet con un nuevo ID más, más moderno, pero tiene dentro de su texto esta, esta falta. Entonces, tenemos que decirle que no lo tenemos. Tabulamos esto y después de hacer todo el percal, que justamente vamos a poner nosotros, que guarde, el ID, el tweet. ID tan mayor que el último. ID. El tweet ID es mayor que el último ID. Llamo a la función guardar último ID con ID archivo o estudio la regla de fácil. Así debería de no responder ni a retweet ni a nada y solo responder una vez por ciclo, ¿vale? Por, que no debería responder dos veces antes, básicamente. Vamos a poner aquí 20 segundos para controlarlo más rápidamente. No está respondiendo a más de uno y voy a cambiar el Hello World, voy a cambiarlo. Bueno, la, la imagen, la palabra que dibuje, voy a cambiar el nombre de la base, buena, ¿vale? Buena con dos, por si tengo que intuir una zona. No, con dos. Si coge una, un tweet que tenga buenas con dos S y esto, debería responder, ¿vale? Solo una vez. Vamos a ver. Ah, no, vale, sí. Que me he cambiado aquí la sesión de la versión de la nadie. Ahora sí debería. Ahora no debería responder a nadie. Porque, ¿vale? Entonces vamos a poner el pantalla a este punto. Y vamos a poner esto. Buenas. ¿Vale? He puesto buenas como esto, ¿no? Bueno, tú lo vas a decir. Pum. Lo tiramos. Y ahora lo vamos a hacer un poquito porque está, no sé qué va a hacer el sitio, ¿sabes? Pero no, ahí salgo. Le he puesto 20 segundos mejor porque si no nos tiramos a tirar un minuto por cada vez. Vale, ha respondido. Hola, Andrea. ¿Ha respondido? Efectivamente. Ahora vamos a esperar unos 20 segundos también, a ver si vuelve a responder, se queda ahí. Vamos a vuelta. O lo vamos a dejar encendido, vamos a ir. También ya, ya está. Supuestamente. También han pasado más de 20 segundos. Como se puede comprobar, no vuelve a responder. Es decir, funciona ya bien, ya solamente responde una vez. Si alguien le da retweet a este tweet, no debería haber de responder lo que estaba capado con el S. Porque va bien, no respuesta. Vamos a pararlo. De hecho, si lo activamos ahora, no debería responder al tweet de antes. No responde a nada. Vale. Doblemos aquí. ¿Podemos hacer? Por darle un poquito de variedad, en vez de que sea. En vez de que sea. Por ejemplo, en cuestión de saludos, ¿vale?
para no tener solamente un saludo, pues lo que vamos a hacer es que tenga varios que tengan más gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es un archivo que tenga varios saludos. Yo, por ejemplo, aquí tengo un archivo que se llama ejemplo.txt que tiene varios tipos de saludos. Entonces, vamos a hacer que elija uno de esos archivos, uno de esos saludos y que lo imprimamos en pantalla para el código. Esto lo vamos a hacer con la librería random. ¿Vale? Y esto, pues, no vale. Lo coges y lo metes en. Lo tienes que meter. Vale, añadimos aquí el nombre del archivo, vale, el nombre del archivo va a ser ejemplo. .txt, que es el nombre de nuestro archivo, que tenemos varios saludos, F, de estudio, por ejemplo, F, vamos a llamar a la variable F del archivo, ¿vale? File name.readlines, que esto es la línea que tenía, y lo guardamos la línea en esa y cerramos el archivo. Main.todos. Hasta aquí, perfecto. Ya tenemos una variable toda la línea de nuestro archivo de vista que hemos visto aquí, de ejemplo. Entonces, pues, en vez de coger este texto de una lámina, ¿qué va a hacer? Aquí. Va a y le ponemos buena. Cuando no quiero pararlo, el tuyo es para igual. Buenas. Lo mismo así. Hola, mira mi manual para aprender sobre mí. Es una respuesta random que había en el texto, ¿vale? Así que, bueno, pues dije ya naturalmente una respuesta entre varias que tenía, ¿no? A mí me interesaba para que respondiera en caso de salud. Vale. Ahora, hemos enseñado cómo hacer que responda de manera correcta, sin ningún error, sin lo retweet, ni nada de eso. Pero vamos a hacer que responda varias cosas. No tiene gracia. Entonces, lo que vamos a hacer es un archivo que sea para una función para responder los tweets de varias cosas. Entonces, vamos a hacer primero la función, una función para responder tweets. Estas son ya libertades que vamos a usar nosotros, ¿vale? Esto, lo anterior, el responder saludo 2 y el responder saludo 1, no lo vamos a usar. Eso, porque eso nada más que nos sirvió para uno. Vamos a hacer una función de llamada para responder a las varias cosas. Vamos a hacer la función con el vamos a meter último ID. Vamos a meter la búsqueda. ¿Vale? Todo esto lo vamos a meter. Que va una búsqueda, pero vamos a hacer si busco
Bueno, no sé si lo has dicho. Pero no sé si lo has dicho. ¿Diferencia entre mayúscula y minúscula a la hora de responder? Pues no lo he probado. Pero es una pregunta curiosa. Ojo, ahora lo probamos, a ver si responde. No, no lo he probado, no. La verdad. Ahora no probamos a ver si hay diferencia entre mayúscula y minúscula. No me lo he pensado, tío. No, no, ninguna pregunta, ¿verdad? Ahora, con lo siguiente que hablamos, lo pruebo. Vale, volvemos al tema. Vamos a crear una variable que se hace buscar, pero está saludo. Pues vamos a buscar las cosas, hombre. Vamos a buscar un saludo y vamos a buscar los tweets de salud. Vale, entonces el nivel de búsqueda, así cambiamos y podemos buscar salud. Vamos a hacer un grupo. Estoy mirando si un esquema con las mismas variables, ¿vale? Porque luego voy a subir un archivo como de guía para que lo tengáis, aparte del vídeo que subirán, que resumirán, voy a subir también los archivos que yo estoy usando. Entonces, voy a intentar que las variables sean siempre más o menos las mismas para que luego nos perdáis. Vale. Aquí ahora voy a crear una variable que la voy a llamar salud. Con el contenido, vamos a ver el texto y se llama con el contenido salud. Vale, esto lo que hace es busca el salud, hasta ahí muy bien. Y ahora vamos a buscar, en el saludo vamos a buscar una web, ¿vale? Vamos a responder con la web de la OSM. Con la web de la OSM. Entonces, aquí. En vez de saludo ponemos web, buscar web, y aquí vamos a poner web. Tan fácil como web. Estos tweets son de web, de saludo, estos son de web. Vale. Pues básicamente lo que estoy haciendo es buscar los tweets que tengan la palabra web, ¿vale? Y está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es llamar a otra función que es la que va a responder los tweets. Tweets de salud. Y vamos a poner aquí la variable de salud. Ahora voy a entender el responder. Los tweets. Responder. Tweets de Google. Y ya. Esto está aquí. Vale. Vamos a definir ahora la función esta de responder, que se puede hacer. Responder. Los tweets. Y ahora, esto que estamos metiendo aquí, que hemos metido, es el tipo, ¿vale?, de respuesta que estamos haciendo. Dependiendo de lo que estemos, de lo que vayamos a responder, vamos a tener un tipo 1. En este caso será el tipo salud y el tipo 1. Entonces, vamos a buscar otra vez. Básicamente necesitaremos el último ID. Que será, por favor. Vale. Ahora, lo que tenemos que hacer es seleccionar el texto de respuesta. Vale. If. Igual. Salud. Está aquí. Tan saludo, dos puntos. La voy a ver, no se la saca. El texto, como he dicho antes, el texto igual a random.choice del archivo. El nombre del archivo. Y ahora, if se encuentra en vez de ese, el tipo es igual a web, ¿qué nos va a responder? Como ya estamos en la oficina de la OSL, pues esta va a ser, evidentemente,
nuestra web es, y vamos a poner en la página del link de la URL, ¿verdad? Copiamos, grabamos, y esto, esto sería la historia, ¿no? El transformador, que ahora además nos da igual porque básicamente está aquí el programa. Es esto de ahí. Y ya hemos y ya vamos a que debería funcionar. Esto es canalito. Vale, perfecto. Todavía deberíamos montado nuestra mala respuesta. Vamos a comprobar si funciona. Aquí siempre esto creo que es el error. Ejecutamos. Ah, no, espera, no. Vamos a llamar a la función que es la de responder tweets. ¿Vale? Esta es nuestra función. Vale. Así que vamos a probarlo. Que no pase nada malo. Parece que por ahora no pasa nada malo. Vamos a probar a ver si funciona tanto la respuesta de la web como la respuesta de esta. Vale. Vamos a poner el tweet. Hola, me dices tu web. Tu web. Ahora lo vamos a hacer con mayúsculas, ¿vale? Pero voy a verlo primero varias cosas. Buenas, guapo. Prueba. Y ahora debería funcionar. Voy a responder. Bueno, a esta la he respondido ya porque estará en el ciclo. Porque habré pillado el ciclo a la mitad. ¡Hola! Ah, espérate. La respondo. Vale, he hecho algo más. Para mí. He dejado aquí el texto que tenía que elegir. Esto ha sido un error. La programa se abrió al final, ¿sí? Ahora. Vamos a ver los tweets. Y vamos a. Necesito una web. La robot. Buenas. Bueno, y tú la robot. Vale, ahora la web ya respondí. Esperamos que estaba respondido nuestra web de la OSL. O sea, perfecto. Y ahora vamos a ver si también ha respondido el saludo. Que de hecho voy a ponerle también otra vez la web, se lo voy a poner con mayúsculas para probar lo que ha preguntado Juan. Vale, ha respondido también el saludo y lo ha respondido con un saludo. Efectivamente, lo ha respondido con un saludo.
Así que, bien, ya vamos a ver si lo que ha dicho Juan funciona o no, lo de la matrícula de la minúscula. Y ha respondido. Es decir, no he dicho bien. Da igual mayúscula que minúscula, ¿vale? Continuamos. Vamos a hacer que haga ahora un mensaje diario, ¿vale? Suponiendo, esto lo puedo hacer de una manera. Yo lo que hice fue, como el web era para los SL, ¿vale? Lo que hice fue, como el tiempo era 60, esto es importante, el tiempo es 60, porque yo lo voy a hacer de esta manera. Y lo hacemos con la función, con la función, con la librería de la data. Vamos a ver, ¿ok? Y aquí lo que hemos visto simplemente es escribir if db punto, perdón, data, ¿no? Date. Date, date. Vale. If debe punto la time punto nada punto o es igual, esto era para que os ayudara a las tres, ¿vale? Debe punto date time punto now punto mute igual a cero, es decir, a las tres cero, a las tres cero cero de imprimirme un cero, ¿vale? Va a hacer la función esta cero que dice hola, ¿no? Hello, pues esta función no la voy a tomar, pero esto simplemente es lo que no me acuerdo. Yo tengo otro sitio, si alguien quiere tener la facilidad de salir, lo voy a hacer. Vale, ahora viene algo interesante, que ahora vamos a responder con una imagen, ¿vale? Porque todas las entidades pueden agregar una imagen, pues vamos a agregar una imagen para que no se lleve a la memoria. Entonces, en responder Twitch vamos a añadir la búsqueda del nombre. En la función de responder Twitch vamos a hacer que busque. Bueno, sí, que busque, ¿no? Vamos a probar si llega a programar cuando tiene que responder a la imagen. Vamos a buscar. Primero, busca la imagen. Busca imagen. Lo vamos a hacer con prueba arriba. Imagen. Y ahora, los tweets. Que viene la palabra es imagen, lo estoy imagen, son los siguientes. Lo impide. Imagen. Vale. Y ahora podemos responder. Pero va a responder en una función nueva porque, claro, la imagen necesita como otro con imagen. Y vamos a pasarle a los tweets de imagen. Ahora vamos a definir la función para responder con imagen. Con base a los tweets en
la struttura è base di Amazon, ma se vuoi copiare la funzione è la stessa cosa. Questo si va a poco, lo necessitiamo e vado al tema. Lo que vamos a hacer, así, vamos a sacar la imagen, ¿vale? La imagen, yo la tengo, voy a sacar la imagen con la foto de perfil que tiene el bot, que es esta, ¿ok? Que está dentro de la carpeta de cliente. Ok, pues vamos a sacar la imagen, media, igual a la ruta, donde está la imagen, img, barra. Y vamos a ponerle un texto para que reponga el contexto. Toma mi foto de perfil. Y lo que va a, bueno, puede ser que esto lo va a imprimir y va a pasar a la foto. Hasta aquí, bien. Esto básicamente está bien, lo que habría que cambiar es el date status, ¿vale? Con el date status habría que ponerle media. Media sería la función a la que llama. Y añadir la media contexto en respuesta a no sé quién, pues lo de siempre, pero con el dato, en vez de ser un dato de estadio, paso el dato with media y que pase el archivo. Vamos a comprobar si funciona. Era como que apagaba mi imagen, ¿no? Responde a imagen. Pásame tu imagen. La respuesta, vamos a hacer la vuelta de aquí, le damos la arriba, efectivamente me ha enviado la foto. O sea, vale. Y ya para practicar de también, porque tampoco voy a hablarlo mucho más, voy a explicar cómo hacer un scrapping súper simple, porque la charla no va de scrapping, como no va de scrapping, nos vamos a quedar 17 años más, ¿vale? Que a lo mejor era muy solo un scrapping súper simple. ¿Qué es scrapping? Scrapping es sacar información de una página web, básicamente. En palabras muy mal y muy mal dichas, pero en resumen es sacar de una web, escarbar de una web. Pues básicamente el scrapping lo vamos a hacer con la biblioteca Beautiful Soup. Vale, para instalar la biblioteca, tenéis que instalarla. Para instalar la biblioteca Beautiful Soup es con Pico. Típico voz de noticias, mira, lo que ha dicho Juan. Efectivamente, Juan ha preguntado que si es típico voz de noticias o algo así. Claro, pues nosotros con esto podemos, con el scrapping lo que podemos hacer es en una página web que tenga datos, busca, como que busca el dato. Sabe lo que le digo y lo publico. Lo van a decir cada 3 horas publicar esto. Por ejemplo, ¿cómo va la bolsa? Pues cojo una página de bolsa, la analizas, básicamente, busca el dato que quieras sacar, lo saca, solo que para eso tienes que saber entrar. Lo que ya van a llevar es súper simple, lo que ya van a llevar no tiene chicha, ¿sabes lo que digo? No tiene nada. Pero básicamente sería eso, sí. Entonces ya sacamos un dato y imprimirlo. Para eso tendríamos eso, que saber scrapping. Tenía el rico, de hecho, un compañero mío hizo una charla de estar grabada de educación de hacer scrapping, entonces con Selenium, y esto siempre es algo súper interesante y bueno,
Bueno, el tema. Nosotros vamos a usar pantalla de cara y mini flux que hay una librería registrada con esto, ¿vale? Y bueno, con PicTrack o y eso. Para dejar que funcione. ¿Cómo hacemos un flux? Vale. Vamos, primero necesitamos importar. Aquí. Import. Necesitamos la librería de vehículos y necesitamos, evidentemente, from base 4, que es el 4, import beautiful 4. Vale, aquí tenemos que ver. Entonces, vamos a hacer ahora el pequeño tráfico. Que es lo que al final lo que pues bueno, voy a hacer la función de Travis, no lo voy a explicar mucho tampoco porque es que no se está no se está y si nos vamos a ver Travis esto son dos años, pero vale, el Travis, para hacer el Travis con Beautiful Soup básicamente URL y metemos la URL de la cual tenemos la información. Nosotros la vamos a sacar en este caso de esta página, ¿vale? Esta página, que la voy a sacar ahora por pantallas, un segundito. Esta página es esta página, es un contador de población mundial. ¿Vale? Vamos a sacar este número de para quitar qué número de población actual existe. ¿Ok? Vale. Tenemos una URL. ¡Wow! La página, bueno, tenemos que sacar la página. La página request.get.url. Ya tenemos la página. Y ahora tenemos que hacer el. En plan, que coja el código HTML. Con el código HTML, vamos a darle su pita. Y le metemos, usamos la función de multifunction y dice el contenido de la página, HTML. Vale. Y ahora necesito que me busque resultados. En plan, el resultado que tenemos, necesitamos que busque. En este caso es fácil buscar en esta página porque si nos vamos a. Ahí, esto no lo he abierto bien, esto lo presionar el evento, ahora sí. Si nos vamos a lo que tenemos, que es esto de aquí, ¿verdad? Vale. Fijar que este número tiene una idea. Entonces, identificarlo es súper fácil. ¿Por qué tiene el único? Si te vas a otro dato, tiene un idioma diferente. Bueno, evidentemente, para mirar algo como lo sabemos que es posible, que sabéis lo que digo, que no es. Para no liarnos mucho. Vale, esto se llama cerrado y otro es CP1. Entonces, ¿sabes qué tiene CP1? Pues esto es muy fácil, ya tenemos seguro dónde está. Bueno, vamos a sacar los resultados. De la lista de los resultados, ya sabemos que la suma de la variable de antes. Se busque el ID CP1. El ID CP1. Entonces, ahora vamos a buscar pues, el contenido de esa. Vale. Y la respuesta que vamos a dar: respuesta es igual a resultado. Esto es importante porque si no imprime, el plan imprimiría por pantalla. Imprimiría por pantalla esta línea entera, ¿vale? Imprimiría esta. Imprimiría desde el DIP para adelante. O sea, todo esto. Con la palabra DIP y D, todo esto lo imprimiría. Entonces, para filtrarlo, tenemos que usarlo así. Os vea. ¿Qué resultado?
Por eso hay que estudiar esa la respuesta, la población. Es dos puntos. Le ponemos más y hacemos S de R para que se esto. Y para el resultado, punto, si lo vemos aquí, resultados, punto, texto, punto, S. Sí. Necesitamos esto, ¿eh? Si no, se la escribe en entera resultados.texto.strip dentro de este. Si no, no. Yo no si va, pero no pondría la línea de derecho, no pondría todo. ¿Vale? Return, respuesta. Bueno, ya tenemos la fecha. Vamos a llamar a la función que tenemos que llamar. Pues lo primero es ir a poder tweets. Y crearíamos aquí la vamos a copiar esto, vamos a dar más copiando este nombre, vamos a hacer aquí población, buscar población, yo tengo la palabra población. De población, buscar población, aquí nunca se ha dado, una maravilla, responder la población y aquí población, vale, y claro, nos faltaría que poner este el que el tipo es población, bueno, a poner el star, vamos a hacer el star. Vamos a comprobar si funciona una vez más. Muy bien, de hecho, ¿no? No me veo nada. Ya acabamos. Vamos a poner el tweet. Quiero saber la duración. Muy bien. ¿Vale? Y usaríamos la variable. Creo que lo voy a enviar. Vamos a ver esto. Estaba reviendo un poco, no voy a mentir. Si ha respondido con la población mundial, pues ya tendría que ser el número que da más, pero respondió con el número y lo pongo y lo mismo. Y ya, bueno, ya para terminar, como detalle, porque son funciones básicas, voy a añadir simplemente cómo hacer un retweet o favorito, ¿vale? Cómo guardar un tweet en retweet o favorito. Decirle, este lo quiero que me lo envíe. Vale, pues vamos a hacerlo con la función de, vamos a ver esto,
vamos a hacerlo con la función de la imagen. Porque responde con la imagen. Cada vez que me pida una imagen, va a darle retweet. Y favorito a ser. Entonces lo que vamos a hacer es con para que lo está definido. Por aquí mismo vamos a dar el tweet lo retweet. Es tan fácil como poner la función de retweet y le damos favorito. Y vamos a ver una imagen. Quiero una imagen. Probarlo. Y ahora si yo tengo un método de falla para que me responda, pues. Vino, tu bola. Y ahora retweet y fa. Así que voy a añadir un par de rayos ya hablando. Ya me he programado. Ahora está la derecha con cuatro. Cuando nosotros añadimos el texto de los textos estos, de aquí. Da igual el orden en el que esté, mientras que esté dentro del texto. Si tiene varios, corresponderá en varios tipos diferentes. Es decir, si ponemos la palabra población, la palabra imagen, que está por varios, responderá con un tipo de población y con un tipo de imagen. ¿Ok? Y ya para hacerlo, voy a abrir la idea aquí. El archivo este lo subiré. Subiré también un PDF. También hay un bot con un par de cosas más complejas subido en la página de la web Silver, que de hecho voy a pasar el enlace de este es el bot, que es un poquito más complejo, no es mucho más apropiado orientativo para hacer este tipo de cosas. Pero si lo paso el enlace, por si queréis dar el código también. Y ya está, poquito más. Si alguien tiene alguna pregunta, hay un momento de ello. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a tirar así el robo. Bueno, si me preguntan ni nada más, muchas gracias por haber venido. Intentaremos seguir haciendo todos los viernes o jueves, porque ayer también me gusta la charla, hacer más charlas de diferentes tipos para que podamos seguir aprendiendo las cosas todos juntos. Porque yo, por ejemplo, voy a hacer el tipo de cosas también aprendo lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias por venir a todos. Espero que lo hayáis disfrutado y si tenéis alguna duda me lo decís. Podéis escribir algo en serie o en el Twitter que habéis visto para él. Y ya está. El vídeo será grabado, también será resubido. Será resubido, si esto es para el vídeo, en paralelo, porque está muy contrario de aquí. Pero muchas gracias por venir a todos.